Muy buenas gente, volvemos con Black Desert. En esta ocasión intentaré hacer un vídeo lo más breve posible. Lo primero, voy a mostraros el aspecto, más o menos, que tiene un jugador con astro oscuro armor en PEN. Se lo he preguntado, pero no me ha respondido. Sea como sea, este resplandor es el que se consigue cuando la armadura está en, en categoría... Ven, o sea, acabada la armadura. Y luego tiene un traje. Este traje es de guerrero. Pero este personaje... Vamos a ver si puedo distinguir qué personaje es. Eso está muy modificado mm, por la complexión. Sí, puede ser una Dracania. Podría ser una Dracania por la complexión. Ah, aquí está. Es una Valquiria. Perfecto. Es una Valquiria. Tiene una armadura que es natural del guerrero. Pero esta es la edición para la propia. El, el, el perfil Valquiria. Interesante. Muy, muy, muy chulo. Considerablemente muy chulo. Mola una barbaridad. El sabio, jolín. Qué grandes, ¿eh? qué grande han hecho el sabio. Qué pasada de sabio. Yo tengo uno igual con esa armadura. Esta es la Ekratus. Muy chula. En, en general, a los jugadores les gusta más la otra armadura. También es bastante impresionante. Bueno, sea como sea, ¿de qué vamos a hablar? Recientemente eh, hubo el festival de Black Desert Online, el Festa. En él eh, mostraron una cantidad de contenidos bastante grande. La verdad es, como comentan, una de las galas en las que presentaron más datos, más, eh, digamos, contenidos. ¿Qué ocurre? El Festa es una muestra de intenciones. No quiere decir que sea fijo, e inamovible. Van a salir esos paquetes en tiempo y forma, a trozos. Habrán problemas, lo modificarán, eh, digamos. Mm, tardarán en implementarlos e incluso habrá paquetes de esto que han anunciado que tardará años en llegar ojo años estamos hablando de que han prometido una cantidad de contenidos que quizá los tienen listos pero no es el momento de incluirlos por el motivo que sea o porque interfieren con algo entonces aunque lo introduzcan todo este mismo año puede que se les quede algo para el año que viene y por esta dinámica pueden pasar hasta dos años hasta que lo implementen. Han dado fechas, pero al parecer las fechas que han dado... Interesante traje. Interesante. Un poco exagerado el casco, pero interesante. La gente está muy on fire con los, con los aspectos. Está bastante chulos. Uh, han dado una fecha aproximada y han mencionado Corea. Teóricamente, cuando se saca una actualización en Corea se tardan unos 30-40 días en sacarlo en el resto de regiones. Un mes, dos meses aproximadamente. Así que si en septiembre van a sacar un paquete en Corea, octubre-noviembre pues tendremos el paquete en noviembre. Han comentado múltiples cuestiones en torno a lo que piensan añadir. Por ejemplo, el, el Dunte 10 es interesante. Aún así, no debería ser el, el caballo que más nos interese porque cuando hablamos de una montura queremos una montura todoterreno o una veloz, una de las dos. Hoy en día no pecamos, no estamos escasos de velocidad a la hora de trasladarnos por el mapa. Así que necesitaríamos en todo caso una montura que fuese todoterreno, que pudiese moverse con cierta flexibilidad a lo largo y ancho de todo el, el continente de Black Desert. Y esta montura ya estaría implementada y sería el unicornio, el unicornio T10. Sea como sea, ya han anunciado también que es esta cosita de aquí. Vamos a ver si le encuentro esto de aquí. Resulta que os van a regalar un T9. Curioso. Bien, T9 para todo el mundo. Vale, estará bonito ver las ciudades con toda clase de monturas en T9. Siempre habrá algún barco, eh, perdón, barco, algún caballo normal, T6, T7, T8, a circunstancia de, de personajes alternativos o jugadores muy, muy nuevos que lleguen después de, de este evento del, del caballito de Bipico. Es interesante que nos den la, los tiros al, al caballo, además del T9, porque son 5 intentos para T10. Es interesante. Lamentablemente, están ya valorando introducir los fallos en las monturas. Un grado 8 de chapa dorada. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Vamos a coger el dinero. Quiero el chapa dorada. Tengo demasiado material y posiblemente que intente encantar. Establo, mercado, chapa dorada. Bien, vamos a ver. Grado 8. Bien, vale, perfecto. Lo tenemos aquí. Grado 8. T8, esto es un grado 8. Chapa dorada, perfecto para mí. Es bonito. Oye, la verdad. Ah, bueno, este hay que trasladarlo. Vamos a regenerarlo. Yo tengo un surtido de, de caballos T9 de la leche. Pero este es bonito. Caballo dorado. Curioso. ¿Y qué tan entrenado está? Mm, bastante. No del todo. Bastante. Es chapa dorada, por ende tiene todas las skills para hacer. Le falta, le falta al galope. ¡Uh, qué cagada! Vaya, levanta las patas. Va, una, esa es una. Frenada rápida, esta es otra. Retroceso, esta es otra. Y el cautín no es un clásico. Bueno, el caballo es interesante, pero lamentablemente no es definitivamente perfecto. Es un caballo bastante válido, pero no es definitivamente perfecto. Así que sí, este lo voy a, seguramente le voy a hacer unos intentos a T9. Tengo material sobrante, así que bueno, se intentará. La cuestión es, como os contaba, es interesante que nos den los cinco fallos, los cinco intentos, por así decirlo, de los T10 y es curioso que vayan a introducir los fallos, o sea, el incremento de probabilidad después de haber fallado. Llevo 20 intentos. Si sí es cierto que si te dan un 1% cuando fallas un T9, yo supongo que para el T10 te darán un 0,5. Así que teóricamente mis 20 intentos aproximadamente que he realizado para el T10 pueden simbolizar fácilmente el 10% de incrementos. Sea como sea, Está genial que introduzcan esa mecánica porque debería ser así. Debería haber un mecanismo para al menos eh, congratularte en tu empeño, en tu campaña por, eh, ¿cómo explicaros? Por insistir, por repetición. Yo me encuentro ahora mismo en un punto del juego en el que tengo que repetirme. Tengo que repetir diferentes contenidos una y otra vez, sin ton ni son. A, a expensas de... Si sí, lo diré, vamos a guardar el dinero porque no me interesa tenerlo encima. A expensas de que no tengo más margen de crecimiento. Al menos en los contenidos que me interesan. Puede interesarme más nivel, pero es que no le voy a sacar partido. Puede interesarme más AP, pero es que no le voy a sacar partido. No voy a desarrollar ninguna actividad inmediata en esas categorías. Entonces... Si me interesa una armadura de crocodilo, por ejemplo, o me interesa un caballo muy concreto o un barco muy concreto, voy a por esos contenidos. Actualmente solo estoy enfocado en los T10. Solo y exclusivamente juego mi partida en automático y voy a por los T10 y me topo con ese problema. Cada 15 días, aproximadamente entre 2 y 3 semanas, consigo los materiales para hacer el intento del T10, le tiro y falla. Y esa dinámica es constante. Después tengo, como no, como todo el mundo, tengo equipos astro-oscuro en TED. En los cuales utilizo los martillos para intentar pasar el... Si lo diré... Para intentar transformar el arma en TED. Apen. Lo tengo por aquí. Que esto fue lo que se intentó hacer hoy. Vamos a ver si lo encuentro. Uh, ¿Dónde estás? Uh, Está en Bele, aquí mismo. Bien, esta armadura, esta armadura, esta arma. Esto hoy mismo lo intenté con el martillo que nos regalaron, de Ted a Pen. Perfecto, es la inversión adecuada, pero no resultó, no subió. Y los crons que nos regalaron hoy mismo también, como parte del festival, lo intenté en mi God. Eh, tampoco subió bueno no pasa nada el tri es un estándar el tet es que estás muy avanzado y el pen es final o sea eso ya no tiene escala alguna es final a no ser de que se estandarice en el juego tener pens y después me explico tener una goth en pen y después te permitan hacerle algo más introducirle algún cristal exclusivo algún encantamiento alguna historia que lo potencie aún más a menos de que lleguemos a ese punto, el TRI es el estándar. TED estás muy avanzado y PEN es final. Sea como sea, ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Uh, ¿dónde estoy? Ah, tengo que ir por acá. Sea como sea, necesitamos esto de los fallos de los T10. Bien, esa parte la, la han corregido. En cuanto a truques oceánicos, han incrementado tanto eh, los beneficios en territorio, en, en tierra, que. Tienen que equiparar los trueques oceánicos y les han incrementado el pre al parecer un 50%. ¿En qué elementos van a incrementar el, digamos, el valor? Al parecer en estos de aquí. En principio en todos, pero en los que vamos a tener impacto positivo son en estos en concreto. El 50% significa que estos objetos pasan a costar 7,5 millones. Si en bodega llevamos mmm, 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 por 7,5 millones, en un momento indeterminado cuando la actualización del incremento a los trueques oceánicos se implemente. Vamos a llevar en cargas efectivas sobre el barco 135 millones. Si a lo largo del día hacemos 12 rutas de este tipo, aproximadamente es lo que se hace: se hacen entre 6 y 8 islas por rotación. Entonces, yo digo, venga, eh, 12 en el conjunto. Pues vamos a hacer unos 1600 millones en trueques oceánicos. Y diréis, no, en serio, vas a hacer 12 islas. Bueno. Esto se comprueba de la siguiente manera. Vamos a level 5 y contamos. Este nunca se cuenta porque es de océano. No lo contabilizamos, es mucho material, es una pérdida, mucho viaje, muy caro, mucha persuasión. Son 4 ticks, así que este viaje son 40 millones, tampoco vale demasiado la pena para el viaje que te vas a pegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, bien, aquí hay 10 islas, tal cual, hay 10 islas. En la siguiente rotación pueden haber 6, 7, 8, 9, 10, varía, es mixto, pero digamos, por, porque sí, esta rotación es de las buenas, esta es de. 10, eh, 10 islas de objetos 100% obtenibles. Nos llega la persuasión. Tenemos los materiales previamente almacenados. Quienes desarrollamos esta disciplina. Digamos que tenemos 20 islas en el conjunto: 10 en esta rotación y 10 en la siguiente rotación. Dos rotaciones diarias, acordados Por 7,5 millones. No, hombre, no. Por. No, 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 lo he calculado mal. Eh, dadme un momento que lo calculo bien. Uh, 7,5, 20 por 6, claro. 20 por 6, eh, son, no puede ser. 20 por 6, 120 objetos levels 5. Ojo al dato. Esta es la cantidad total que se, de los objetos levels 5 que se van a coger al día. Por el valor del, del propio objeto, pues son 900 millones. No sé por qué antes me dio 1600 millones. Estos son. El dinero efectivo que va a haber en el, en el océano con dos rotaciones. Si hay una rotación más, hay que sumarle 450. Este es el dinero con Makuto: 1300 millones. Sea como sea, está bien. Y esto es lo que tienen que ir haciendo, porque, claro, tienen que equiparar trueques oceánicos. Va. ¡Qué desastre! Hay un barco atascado. Tienen que equiparar los truques oceánicos a los demás contenidos. Y diréis, oye, ¿por qué no equiparan otras Life Skills? Lo están haciendo, pero lento. Las cajas las han equiparado y prácticamente ya están parejas. Lo que se saca en una hora de elaboración es lo que se puede sacar en la mayoría de los escenarios grindeando una hora. Todavía falta, si es cierto, que equiparen otras Life Skills como la entrega imperial. Aunque te han dado, han dado cierta comodidad a la hora de entregarlas, lo cierto es que están utilizando el 50% de nuestra contribución, que es una soberana tontería. Si yo tengo 300 de contribución, tú déjame entregar 300 paquetes, déjate de leches de la mitad de tu contribución, eso es un apaño, eso es un parcheo de aquella manera que se han inventado. La pesca todavía no está del todo equiparada, aunque se ha vuelto más fácil. Puedes pescar, puedes entregarlos, no tienes que conectar los nodos, no tienes ciertas limitaciones. Entregas y ya está. Sí que tenemos el problema de que no se estaqueen, los peces no se estaquean. Por ende, usamos todo el inventario del PJ, cosa injusta, cosa que no debería ser así. Pero bueno, tarde o temprano lo van a ir ajustando. En esta gala. Se comentaron un montón de cuestiones. Mapas nuevos, nuevos mecanismos de grindeo, el tema de los nodos por la energía, el T10. Bueno, todo eso son buenas intenciones, pero prácticamente lo vamos a ir viendo paso a paso según lo implementen. Ahora mismo preocuparnos por el T10, ahora mismo preocuparnos por lo que van a costar los objetos de trueques, resulta agotador, porque no sabemos la fecha en la que lo van a implementar. Y no sabemos de aquí allá qué va a ocurrir. Puede que metan otra actualización de por el camino que resulte más beneficiosa. Esas cosas ocurren. Una pequeña modificación, una pequeña mejora en una región puede simbolizar que tengas con eso todo el contenido que necesitas. Así que ya indefectiblemente te las puedes apañar sin que vengan nuevas zonas de, de, de Haddon, por ejemplo. Han comentado algo de que van a potenciar ciertas zonas que están inhabitadas del juego y lo vamos a, a potenciar con un objeto que vamos a llevar encima. Está bien. Pero más dificultad, mayor dificultad. Eh, no sabría exactamente si es lo que se requiere. Porque si queremos dificultades ya tenemos zonas muy desafiantes en el juego. Así que claramente necesitamos que llegue ese contenido y probar ese contenido y ver eh, qué, le pode, qué partido le podemos sacar. Alba Radiante, lamentablemente, como veis, tiene una línea de quest bastante larga, tiene algunos contenidos por allí de, ahí, de alguna manera, pero la isla, como era de esperar, va a quedar en el olvido como en su día fue Papua Lutrinea. No sé qué van a terminar haciendo con todas esas islas olvidadas, por ejemplo, Lema es una, Lema es una isla definitivamente olvidada. El ya antes ni existía prácticamente, era, un, era una piedra. Le empezaron a dar valor por los trueques oceánicos cuando yo empecé a comentar que el almacenamiento correcto no tenía que ser aquí. Tengo dos de Nover. Dios, qué desastre. El almacenamiento no tendría que ser aquí, tendría que ser en esta isla de aquí. Así que comenzaron los jugadores a hacer almacenamiento en esta isla. En ese aspecto, bueno, está bien. Entonces, bueno, hay muchos escenarios y zonas y mapas y islas que han quedado en el olvido. Que me vengan ahora con la anécdota, por ejemplo, yo qué sé, que me digan: Hell es absolutamente estéril, inviable, no vale para nada. Pero si entras aquí con la. llamémosle el candil, activas el candil. Todos los bichos de potencia. ¿Vale? Bien. Mola. Perfecto. Ahora ya le puedo sacar un poco de partido a esta zona. Pero ¿qué potencia? Deberías ajustarla tú. Deberías regular tú la dificultad. Decir. Voy a gel y activo la dificultad para 285 de AP. Con ese 285 mi lista de drops son el siguiente. Y te aparece la lista entera. Ah, pues mira. Si subo a 290... Habría un contenido ahí, por ejemplo, un arete, un pendiente, un algo que me resulte interesante. Así que necesito subir al personaje hasta 290 para poder meterme en este meollo. Llamémoslo de esa manera. Pero no, el candil sencillamente te pone la zona, creo que era 310 y te fastidias o 301 o algo por el estilo. Era un 300 y pico. Me estás supeditando a lo que tú digas que tiene que ser, ¿vale? Y los jugadores que no tengan ese potencial, ¿qué van a hacer? Pues eso no lo van a jugar. Entonces, ¿para qué voy yo a relatar nada que la mitad de los jugadores no van a poder desarrollar en un corto periodo de tiempo? Un jugador nuevo de Black Desert que acaba la temporada hoy tardará al menos dos años en ser AP300. Y de eso es exagerado y americanos, no importa. Estoy hablando de la gente en media, no de la gente loca que se pasa decenas de horas conectados y que son capaces de hacerse en 6 meses un personaje 300 de AP. Que tampoco sería posible. A circunstancia de los costes. Porque en tiempo y forma no lo puedes farmear. Sin embargo, muchos jugadores sí que han hecho digamos. Eh, rutas. Time routes en las cuales alcanzan los estándares 280, 285, 290, más de uno, más de un americano, entiende que 285 es el estándar global de Black Tesser. Ojito, 285, 290 ya no tiene mucho eh, sentido, a circunstancias de que con 290 vas a ir a zonas que bien puedes pelearlas con 285, y con 290 puedes acceder a ciertas zonas que dicen que en realidad son 300 pero puedes entrar con 290 pero las recompensas no están adecuadas no están correctamente configuradas así que es una zona de sparring es una simple zona que han puesto ahí que, le, que está pendiente de recibir un rework sea por ejemplo cripta de las reflexiones un ejemplo que siempre pongo cripta. Vamos a ver si la veo. Está por aquí. Cripta, cripta, cripta. Está aquí. Esto es Holun. Esto es. Cripta, está aquí. Bien. Cripta. Recientemente le han puesto estas joyerías. Pero todos sabemos que no te va a salir el cinturón de Deboreca. 310 de AP. Acabas muchísimo antes. Yendo a grindear a cualquier zona. Y en una hora compras con las chapas. Un cinturón de, de Boreca, siempre y cuando estén disponibles. En cuanto al resto de las recompensas, poquita cosa. La armadura de Orseca, la armadura completa de Orseca, para invocar al boss de la zona, lo clásico. Esto no tiene sentido que esté aquí. Al existir esto, quiere decir que de las recompensas potenciales que vas a sacar, en vez de sacar una capra, vas a sacar una de estas. Cuando saques una de estas, es que has perdido la oportunidad de ganar una capra porque te tocaba un premio. A mi juicio quitase esto y al menos se potencia esto, las capras. Siempre que te toque un premio, te puede tocar todo lo que hay en la isla, o sea, en la, en, en la lista, o capras. Entonces, eh, 310 es excesivo, es mucho AP para esta zona y luego todos sabemos que con 310 puede que no sea suficiente. Puede que necesites algo más. Y luego está el tema de la dificultad. Puede que no te caiga o puede que sí que te caiga el cinturón de Deboreca. Entonces, la anécdota es que poner un candil, un farolillo, que te potencia la zona, eh, no lo veo del todo viable. Vamos a tener problemas con el acceso a zonas. Lo que yo instaría sí es a... Activas el candil y eliges la potencia. O mejor, no la eliges ni siquiera tú. Se adecua a tu personaje. Tu personaje es 2.90, pues la, la zona se vuelve de 2.90 con su consiguiente eh, lista de drops. Y vas a la lista de drops. Obtención de objetos. ¿Dónde estás? Aquí. Vas a la lista. Y por aquí un interruptor que te diga lo que te dan a 2.50, lo que te dan a 2.60, lo que te dan a 2.70. 280, 290, 300 y tú eliges si seguir en tus 280 en la zona o subir a 290 para volver a la zona por las recompensas porque habrá mejorado. Eso sería una buena implementación. Entonces, ¿a qué quiero referirme? A que como está pendiente de implementarse ese contenido y visto lo visto no está... la idea no está del todo bien pulida, no, no está nada bien pulida, puede que la modifiquen a largo plazo y puede... Que se topen con problemas. Entonces es todo un, un batiburrillo de información de qué pueden y qué no pueden sacar. Que suena genial, todo suena súper bien. Las guerras de 300 versus 300 no es que me llamen especialmente la atención. Eh, no creo que las llegue a desarrollar, pero bueno, la anécdota es. Eso, es una intención, quieren introducir ese contenido, pero no tenemos garantías de que lo vayan a hacer en un corto periodo de tiempo. Y tampoco sabemos si lo van a introducir tal cual es y tampoco sabemos si luego le van a hacer una modificación. Ya os digo yo que en cuanto al farolillo que permite repotenciar las zonas de grindeo, no está bien enfocado porque son ellos los que dictaminan cuánto AP es la zona. Entonces, Habrá jugadores nuevos que entren a Black Desert con su personaje de temporada. Acaben la temporada. Y vean que les falta pues, 50-60 puntos de AP para poder entrar en las zonas con el, falo, el farolillo. Y esos 60 puntos de AP son tan esquivos y tan extremadamente caros que se digamos disuelven en el tiempo. Habrá jugadores que esas zonas no podrán entrar. Entonces, bueno, que. ¿Sentido tiene para los nuevos ofrecer algo así? Pues ninguno. Y para los veteranos, pues ya os digo que muy posiblemente hayan zonas más interesantes. Sea como sea, hay más puntos en cuanto al Festa, pero lo que yo quería comentaros en esta ocasión, sin extenderme mucho más, era que sí está muy bien, está genial, muy buena pinta tiene todo, pero no hay tiempos de, de entrega, me explico. Primero Corea, después Europa, pero no hay tiempos para Corea. Pueden pasar años, ha pasado, no es la primera vez. Uh, pueden haber modificaciones, cambios. Pueden hacer el paquete peor. Pueden hacer el, el contenido, o sea, el paquete que van a introducir, lo pueden hacer mejor o peor. Es muy difícil. Hablar al respecto de ello y sacar una conclusión absolutamente fiable. Si yo os cuento. Oh, pues mira, ahora vas a poder ir a un nodo. Contratas el nodo, le metes energía, lo subes al 20, desconectas el nodo y recuperas la contribución. Y ese nodo se te queda al nivel 20. Lo suyo es montar todos los nodos. Todos los nodos. Eh, Me explico. Cargarlos todos. Al 20, todos los que sueles usar. Pues sí, suena genial, pero suena demasiado fácil. Entended que literalmente suena muy fácil. Vas, conectas el nodo. Lo subes de nivel. Y después lo desconectas. Eso suena raro. Hacedme caso, suena extraño. Eso tiene toda la pinta de que lo van a cambiar. Puede incluso que te piden te pidan un ticket o un objeto muy concreto para poder eh, mantener pagas ese objeto y mantienes la el nivel de ese nodo suena extraño así que bueno en términos vamos a esperar a ver qué pasa a largo plazo a ver si por casualidad eh, qué deciros mm, Van introduciendo los paquetes poco a poco y vamos viendo de qué se tratan y vamos sacándole el beneficio a cada uno de ellos de forma individual. Un análisis global, pues mola muchísimo. Por ejemplo, Guti hizo un, un análisis del, de, la, de la gala y estuvo genial el análisis, fantástico. Pero, como os digo, hay que esperar el paquete total antes de hacernos ilusiones o tomar medidas. Más si cabe. Vale de acuerdo que ahora van a regalar un T9. Y muchos estarán pensando en vender sus T8. Su T8 de chapa dorada. Lo que va a permitir que quienes quieran sacar otro caballo T9 y tengan suficientes objetos para encantar. Eh, vean. Con, digamos de forma recurrente T8s a la venta en el mercado como visteis al principio de este vídeo yo estaba esperándolo llevaba toda la tarde esperando el momento en que los jugadores empiecen a, a vender sus, tes, sus T8s yo me los cojo quiero los T9 quiero al menos un T9 para cada uno de mis personajes y en eso dirijo capitales vamos a ver si hay algún otro Grado 8, veis, uno aquí, otro aquí, la gente los está vendiendo, literalmente se los están quitando de encima porque no quieren tirarle a un T8, lo eh, <coughs> diré, no quieren tirarle a un T8 o no tienen suficientes materiales para tirarle al T8 y, y les basta y les sirve que el juego les regale uno. Muchos elegirán el, el Doom. Así que todo se va a llenar de dunes, más que nada por la velocidad y por el aspecto. Si alguien me preguntase, yo le instaría que cogiese el unicornio. Por ser todo terreno, va a poder entrar en el desierto. No sabéis lo práctico que es esa funcionalidad. Vais a poder ir a Valencia, vais a ir a, a, a Nover, vais a poder ir a. a eh, a Kutum, vais a poder ir a los a los portales vais a poder ir a Media Luna de una, con una flexibilidad inusitada ¿qué caballo en mi caso voy a elegir? me falta un duplicado de de, de, de Pegaso, me falta un duplicado de Pegaso, tengo un duplicado de todos menos de Pegaso entonces, bueno, puede que elija, que elija un pegaso. Igualmente, en un futuro, si quiero otro T9, me lo compro y asunto arreglado. Pero el caso es ese: que los jugadores ahora están vendiendo caballos T8 a mansalva. Me interesa otro, tengo que valorarlo, porque yo estoy legislado a esto de aquí: Serendia, Gliss. A estos de aquí, esto que veis aquí: 170, 170, 190, más o menos. Eh, para tú sacar un T9 necesitas 200 de cada uno de estos de aquí y 100 de cada uno de estos de aquí. Entonces yo más o menos viéndolo así con perspectiva, uh, creo que con esto podría sacar un nuevo T9. Podría, pero hoy justito. Y dices, viantres, ¿en serio que 100 de cada? Para asegurarlo sí. Para asegurarlo sí porque tienes que hacerle al menos 15-20 tiros. Normalmente el caballo tarda entre 30 y 40 tiros en salir, el T9. Pero si tienes, llamémoslo de alguna manera, suerte, lo sacas a la mitad de lo normal. Si lo normal es 40-50, pues lo vas a sacar entre 20 y 25 tiros. Y esto, 200 de cada uno de estos y 100 de cada uno de estos, si no recuerdo mal, andaba por ahí entre 15 y 20 tiros. Tendría que calcularlo exactamente, pero tampoco es tan fácil. Sea como sea, eh, no me interesaría en este preciso momento un nuevo T8 a circunstancias de que no tengo suficiente para tirar a un segundo. Y en caso de que sacase el primero muy pronto, el primer T9 de, de estas compras de las que os hablo, independientemente de que compre muy rápido, o sea, consiga muy rápido el T9, el segundo no creo yo que tenga tanto material para tirarle. Entonces tendría un T8 ahí totalmente muerto de risa. T8 chapa dorada. Totalmente muerto de risa. Que en el mejor de los casos se lo asignó a un, a un alter. Sea como sea. Como os digo. Eh, sí, el Festa fue una pasada. Creedme que estoy como vosotros. Que mostraron cosas muy guays. El problema está en la veteranía. En que sabemos que van a tardar meses en introducir paquetes no sé cuándo piensan introducir cada cosa pero lo van a ir introduciendo más o menos un, un paquete de estos cada 3 4 meses aproximadamente si ofrecieron 3 pues o sea perdón 30 eh, cuántos ofrecieron eh, 10 10 paquetes así interesantes bien pues 10 paquetes cada 3 meses es un total de 30 meses. Entre 12 han, han mostrado contenido que piensan introducir de aquí a 2,5 años. Y lo he calculado en 3 meses. Sí, en 3 meses, lo vemos aquí. Si cada tres meses introducen uno de los paquetes prometidos, 2,5 años. Eran 10 paquetes o así, o 9 puntos. Eran entre 8 entre y 10 puntos los, los que hablaron durante el evento. Así que matemáticamente, lo siento, me da dos años. <laughs> lo siento un montón. Así que paciencia, tranquilos y ya se irá viendo. Que empiezan a introducir un paquete al mes, pues entonces recortar esto entre 3. En ocho meses deberían acabar desde este preciso momento. O sea que para marzo del año que viene deberían acabar. Vamos a ver si mi matemática es correcta. Eh, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, febrero, marzo. Bien, febrero, marzo. Pues eso. Entre febrero y marzo deberían acabar. Pero no. No va a ser así. No van a introducir un paquete de todos los meses de aquí hasta allá. Sea como sea, paciencia, tranquilos, que no cunda el pánico. Aguantemos el tipo. Vamos sobre la marcha con los contenidos que van introduciendo poco a poco. Los analizaremos uno a uno cuando estén en, en su momento. Y una parte de los contenidos de Black Desert siempre hay que verlos desde la perspectiva desde tu situación actual. Si te has pasado. De potencia, o si te quedas corto de potencia, hay contenidos que, aunque estén muy guays, no vas a poder probarlos. Por ejemplo, si yo no soy 310, por ejemplo, y el, farol, el farolillo activa un, 300, un spot 310, yo no voy a poder probarlo. Eso, está, eso cae de cajón. Ni yo ni nadie que esté como yo, o sea, los jugadores de 295 a esas zonas no van a poder entrar porque tienen que ser 300 más 400 de dp habrá quienes si lo tengan y si podrán entrar pero yo no me debo a ese público ni a esos usuarios yo me debo a los usuarios que están interesados en black desert y que están empezando a entrar ahora a black desert ahora o que llevan poco en el juego o que llevan un año cosas por el estilo así que bueno lo vamos a dejar en este punto en los próximos sus eh, siguientes vídeos Voy a desarrollar un poquitín más estos temas. Este vídeo solamente era para comentaros cuatro cosas por encima. Si sí, estoy enterado de lo que van a introducir, eh, mi previsión es muy, a muy largo plazo, o sea, no van a introducir nada en un corto periodo. Y hay paquetes que son de utilidad, hay otros que no vamos a poder tocar. El farolillo no lo vamos a poder tocar. Eh, los trueques oceánicos está bien, un 50% más de beneficios siempre viene bien. El dinero nunca sobra. Y lo del caballito este que han regalado, que es un T9 para todo el mundo, más los 5 intentos para T10, pues a mí me vendrá fabuloso. Porque añado un T9 a mi colección de caballos y además lanzo intentos a T10. Lo ideal, lo fabuloso sería que el caballito, creo que es el, el día 6 del mes que viene, si no recuerdo mal. Sí, creo que. Creo que era el día 6. Lo fabuloso sería que introdujesen el caballito y el mismo día introdujesen el T10. Y a la mierda, fuera, ya está. Esa parte hecha. Pasamos a la siguiente. Pero no lo van a hacer así. Sea como sea, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Lo desarrollaré un poquitín más eh, mejor más adelante. Estos días estoy con el trabajo, estoy bastante cansado y agotado y me cuesta digamos, materializar los vídeos de forma correcta para que os sean de utilidad. En esta ocasión simplemente, pues eso, quería comentaros de que sí hablaré de las actualizaciones futuras que van a venir, pero hablaré en mi forma peculiar, relatando vos la a medida que voy desarrollando los, los vídeos y mis partidas. No voy a ponerme, como os dijo, a hacer recortes, miniaturas. Mira qué pasada, mira no sé qué, mira no sé cuánto. Porque uh, también sabemos que Perlavis le gusta mucho hacer eh, material hype, que es mostrarte una imagen que confundas y generar hype en torno a qué van a introducir. No sabes muy bien qué van a introducir. Estás viendo ahí un caballo Doom, como como el, la miniatura esa, el, el dibujo el, o el cartel o lo que fuese que mostraron, que mostraban el DOOM, el, el DOOM T10, y mostraban un boss, ¿vale? Pues uh, no quedó muy claro qué es el boss, no quedó muy claro qué pasaba con, con el resto del cartel, por ejemplo, la silueta de la ciudad, no sabemos muy bien qué era aquello. Entonces, ellos hacen esas imágenes promocionales, para, para los usuarios, pero ni hay fecha, ni hay especificación, ni, ni sabemos qué es, ni cuándo viene, ni nada. O sea, ellos avisan y luego tú te pones a jugar y un mal miércoles te llega, ¡pum!, la actualización de sorpresa y supetón. A veces avisan con antelación, un día antes, a veces te lo meten así de sorpresa, a veces anuncian una fecha en concreto, es muy loco, muy, muy, muy loco. Entonces, bueno, eh, con lo que mostraron... En otra gala no, en otra gala te digo, no, no te preocupes, en ocho meses lo tienes, en diez meses lo tienes, pero es que en esta mostraron tantas cosas que yo mínimo les doy dos años para que lo introduzcan todo. Tomando en consideración también que lo primero lo, lo meten en Corea, después, unos cuantos, unas cuantas semanas después, lo meten en el resto de territorios. Así que nada, esperar a que lo vayan introduciendo y trabajar sobre esos contenidos cuando estén disponibles. La idea no es wow, qué guay va a venir el juego, qué guay esta actualización que van a tener, no. La idea es entender la actualización lo antes posible para que cuando entre familiarizarnos con ese sistema, porque ya es parte del juego, ya está integrado. Entonces, bueno, funcionamos con ello como parte del conjunto del videojuego. No es, necesito que llegue esta actualización para yo poder hacer no sé qué, para yo tener no sé cuánto, etc. No, si jugamos así, pues vas a esperar semanas, incluso meses, y, y cuando llegue la actualización puede que venga trucha. Hemos tenido actualizaciones truchas, ya lo sabéis, del palo de han metido algo y queda totalmente estéril. O sea, no sirve, no funciona. Han comentado lo de las pociones infinitas. Eh, si lo hubiesen hecho bien desde el principio que es deja que metas las pociones infinitas en el, en el inventario de familia, el inventario dimensional. Como no lo hicieron, ¿qué ocurrió? Ah, pues, pues, pues que la gente empezó a sacar duplicados y triplicados de las pociones infinitas para que sus alters tuvieran pociones infinitas. ¿Y qué ocurrió? Pues parcheo de la desarrolladora, que es vender el sobrante de las pociones infinitas y, y ya está. ¿Y cómo era? E incrementar el, la potencia de estas pociones, o sea que te recarguen más si no recuerdo mal. Es un poco extraño, pero bueno, esa es la anécdota. Todo a base de parcheos. Porque metieron la pata antes. Entonces, si van a introducir un nuevo paquete, puede que se hayan dado cuenta de que va a ser interferencia con otro contenido del juego que tienen antes que parchear. Y eso, como mínimo, ya te lleva a la semana de la actualización. Las actualizaciones de, este, de estas índoles del T10, las guerras de 300 jugadores, se suelen introducir los miércoles eh, junto con el mantenimiento. No un jueves así de sopetón ni un sábado de sopetón, no, los miércoles. Si un miércoles no puedes introducir la actualización porque primas reparar otra cosa del juego, pues entonces tienes que esperar una semana para que introduzcan el, el, el siguiente contenido. Y esa es la anécdota. Así que los dejamos en este punto. Espero que os haya sido interesante la, lo que os comento en torno a las actualizaciones, simplemente para que eh, sepáis a qué nos atenemos, cómo va la historia, el precal y, y digamos, a la previsión. Ya después sí hablaré más adelante de las nuevas actualizaciones junto con otros temas y cuando estén implementadas las vamos a probar para ver cuál es el modo de uso correcto, cuál es el beneficio adecuado, cuál es el resultado final con la actualización en mano y, y digamos que normalizar, funcionar con ella a constancia, como parte del propio videojuego. Así que lo dejamos en este punto y hasta el próximo video.